Vienen días intensos para el país. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el día oficial que nos tiene que generar reflexión sobre lo violento que se está viviendo en este momento en México. La violencia contra la mujer, las causas, los momentos, las consecuencias, las soluciones. Y luego el 9 de marzo, un día sin nosotras, el movimiento no oficial, subversivo, necesario, que es de todas y de todos. No tiene partido, no tiene un grupo de poder, no tiene a nadie. Y si hubiese algún personaje que estuviera impulsándolo, felicidades, ha logrado reunir y conjuntar el ánimo de las mujeres en México. Y no podrá culpar a nadie porque la culpa es de todos y es de todas. Del gobierno, de las instituciones sociales, de las instituciones públicas, de la ciudadanía. Aquellas instituciones públicas que se han manifestado a favor, felicidades, pero también deberían manifestarse a favor de impulsar a la mujer en los espacios públicos, de impulsar políticas y acciones empáticas y con sororidad que ataquen la violencia de género. Ahí es donde deberían enfocarse. Y a las empresas también que se han manifestado a favor, felicidades, pero deberían también atacar la prevención, los protocolos, fijarse en la paridad de los altos mandos de las empresas y generar, por supuesto, acciones concretas que ayuden a las mujeres en la iniciativa privada. Y a la ciudadanía, seamos más conscientes de reflexión y de acción. Construyamos buenas noticias.